Bueno. Bluetooth. Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Bueno, luego de la tradicional convocatoria de los viernes por la tarde, a eso de las 4 y fichas. 4:46 fue este viernes. Sí, le fallé por unos minutos. ¿Por 10? Sí. Vamos a hablar de la selección nacional que hoy inició entreno, semana de fecha FIFA, semana de partido contra Montserrat este sábado a las 9 p.m. Pero revisemos la convocatoria primero y la discutimos con los colegas. Okay. Vamos a ver, comencemos. Aquí está, convocatoria de Carlos de los Cobos para los partidos contra Montserrat y Dominicana. Arqueros, defensas, pues tampoco creo que grandes sorpresas en este apartado. Como no, ahí tengo que mencionar yo lo de Juan Barahona, que ya lo va a decir el técnico también, Juan Barahona, y se metió Andrés Flores Jaco. Aunque a mí no me sorprende que Juan no lo llame. A mí sí. A partir de lo que hemos visto en las últimas convocatorias, con la excepción de la de la anterior. A ver, pero ¿quién jugó? Cuando no estuvo Jonathan Jiménez, ¿quién jugó? Juan Barahona. ¿Sí? Entonces digo, debería ser por lo menos su segundo lateral izquierdo. No, yo no discuto eso. Porque si no hubiese jugado Andrés Flores. Pero te digo que ha tenido cierta congruencia con la nómina que le ha dado. Sí, últimamente a Juan pues no lo habían querido traer y se mantiene en esa línea. La vez pasada lo llamó por... No, yo digo que me sorprende porque si para mí era Andrés Flores Jaco que aparece en la lista, él hubiese sido el titular en los partidos que disputamos el mes anterior. Muy bien. Bueno, ahí tenés un punto también. Vamos ahora a... con la pelotita, lo que pide el señor Calderón. Que estén los mejores. Aquí están. Narciso, Oscar Serén, Gilberto Baires, Darwin Serén, Julio Amaya, Jaime Alas, Pablo Punyer. Y adelante, David Díaz, Juan Carlos Portillo y Rodolfo Zelaya. No sé por qué insisten en poner a Portillo. Y no hay otra lámina, eso es con lo que vamos a encarar estos dos partidos. Primera convocatoria para Pablo Punyed en la segunda fase del Carlos de los Cobos al frente de la selección nacional. Vuelve Jaime Alas después de la lesión que le impidió. Aparece estar. Julio Amaya. Aparece Julio Amaya también, primera convocatoria oficial. Y no aparece Denis Pineda. No aparece Denis Pineda. Se dijo en este programa, sí, ¿verdad? Sí. Se dijo en este programa desde el miércoles. Sí, señor. Bueno. No aparece Denis Pineda y tampoco aparece de nuevo Gerson Mayen. ¿Quién no jugó el titular con Santa Tecla? Bueno, ¿quieren escuchar al técnico antes de escucharlo? Yo creo que es importante escucharlo porque directamente le preguntamos las razones por las que no llamó a Denis Pineda. Alejandro Mexicano lo hizo y lo respondió de la siguiente manera. Bueno, escuchemos lo que dijo Carlos de los Cobos. Son dos partidos muy importantes y por esa razón desde el día de hoy ya les he hecho saber a los muchachos que tenemos que estar muy concentrados, hacer un buen trabajo. Lo de Marvin, hubo una plática por parte de la federación con el Club Alianza, que es el club al que pertenece, para que pudiera viajar con su equipo a cumplir ese compromiso que tiene allá en Honduras, entendiendo que yo no podía convocarlo. Porque él no venía jugando, sabemos que había tenido una lesión que había sido delicada, pero de cualquier manera es muy probable que se pueda integrar el día jueves con nosotros, Mario, porque es un elemento importante. El caso de Andrés Flores, el ruso, que también es un elemento fundamental, él tiene un problema familiar, su padre está lamentablemente enfermo y él me pidió y me solicitó permiso para no estar presente en esta convocatoria. El tema de Denis, de Juan, tiene que ver simplemente decisión técnica porque ya se incorpora Jonathan, que ha sido titular y que ha sido un jugador que ha rendido mucho, y Flores Jaco lo ha hecho muy bien también. El caso de Denis no ha tenido participación. Lamentablemente no es convocado para sus juegos allá en Portugal, no, ni siquiera ha estado en la banca y es una situación complicada, compleja, porque él viene de muy lejos, pierde 2-3 días de entrenamiento para llegar y considero que no es práctico en este momento llamarlo por esos motivos que les estoy mencionando. Darwin es un jugador con una gran experiencia porque ya lo he traído, ha jugado en la situación que está, que lamentablemente no es titular en su equipo y nos ha rendido. Fito es un jugador importante, ya empezó a hacer goles, que eso es fundamental, eso va a motivarlo a él y al grupo también, y que sabemos que es un delantero que en las condiciones que esté, que no son las óptimas, eso está claro, pero tiene mucho para dar, entonces esa es la razón, ¿no? Yo me voy a ir a sentar al otro lado y lo voy a ver a ustedes. A ver, solamente para aclarar algo, las últimas dos respuestas cuando habla de Darwin, de la importancia de Darwin y de Fito, es porque luego de dar la,
las razones por las que no cita a Denis Pineda, que es por falta de ritmo, porque no tengo minutos, le preguntó a Alejandro Mexicanos que en el mismo caso de Fito Zelaya y de Darwin Serén, que han visto pocos minutos en MLS y que aún así son convocados, y por eso decían la importancia de Darwin y de Fito Zelaya. Para mí, nuevamente, mi opinión es que nos está haciendo lo mismo que nos hizo con Fito Zelaya, de intentar dar otras razones por las que no viene Denis Pineda, porque no tiene congruencia que a Fito y a Darwin si lo llame cuando han visto pocos minutos y que no llame ahora a Denis Pineda. ¿Quién va a conducir al equipo el sábado, Diego? Lo tendría que ser Pablo Punget. Él lo dijo también, sin la con la falta de Marvin Monterros y con la falta de Diego Coca, Pablo Punget es el responsable. ¿Te parece lógico eso? No. No para esos partidos, no en su primera convocatoria. Ojo, no estamos cuestionando, al menos yo, la calidad de Pablo Punget. No, para nada. Pero literalmente Pablo Punget hoy conoció a Carlos de los Cobos. Hasta ahora. También lo dijo Pablo Punget en sus palabras. Marcelo Betancourt. Mira, para empezar, lo de Monterros es que yo de verdad que no lo entiendo. Hay reglamentos de la FIFA respecto a jugadores lesionados. Resulta que Marvin Monterrosa recibe la alta médica el sábado, para poder jugar el mismo sábado, y la convocatoria la hacen el viernes. Y la federación, digamos que pensaba, por no estar informada, pensaba que estaba lesionado, de repente lo ven jugando el sábado y dicen, hey, lo podemos llamar. Y entonces lo llaman y le dicen, no, espérense, que vamos a negociar, que lo queremos llevar a Honduras. Y se fueron hoy a Honduras, de hecho se fue Monterrosa a Honduras. Juegan el miércoles allá y entonces se pierde para el partido contra Montserrat y puede que se incorpore el jueves, pero para que juegue en el partido del martes contra Dominicana, Monterrosa. ¿Pero a vos te parece bien eso de parte de Alianza? El jueves lo pongo a jugar el sábado. El tema es que la federación estaba facultada para convocarlo, estuviera lesionado o no. Así es. Eso pasa en España, en el Real Madrid, en el Barcelona, y por más que el Real Madrid patalee, no puede evitarlo. El jugador está obligado a ir a que el médico de la selección lo revise y a partir de ese momento dice, ¿sabe qué? Realmente ese jugador no está capacitado para jugar. Sí, o sí está capacitado para jugar y nos lo quedamos nosotros. Así funciona. O pareciera que ellos no saben cómo funcionan las reglas. Ahora, respecto a la convocatoria, rápidamente. Hay dos cosas que hay que diferenciar. Lo que yo pienso, o lo que la mayoría piensa que debería él convocar, y otro es la lógica de los Cobos. Ahora, la convocatoria está según la lógica de los Cobos. ¿De acuerdo? Otra cosa que no estemos de acuerdo con ella. La convocatoria debe ser los mejores, Chelo. Sí, yo sé, pero... No la obviamente, lógica de pero Chelo, esa de Eugenio, no es, esa no es la lógica de los Cobos, obviamente. Él no quiere jugar ofensivamente. Él no quiere volantes ofensivos, él no quiere jugadores que le lleven la contraria. Y el tema es que, bueno, tú decías ahorita que él había dicho otra cosa. Básicamente lo que estabas diciendo es que él mintió. Sí. Que no sí, está mintiendo. Que no está claro, mintiendo lo mismo con, él que comenzó, pasó con Pito Zelaya, y te lo puedo decir de buena fuente, que él, cuando no llama a Zelaya y dice que es por el tema de los amaños, él miente. No era por eso que no lo llamaba. Después lo obliga a llamarlo y cuando comenzó mintiendo. Pero espérate, es que al principio no fue ese el tema. Con Zelaya dijo, un jugador que ya lo conozco, pero claro, quiero ver nuevos jugadores. Pero cuando se ve obligado por la presión mediática, él dice que es por los amaños y ahí él miente. Y estaba mintiendo antes también diciendo que... Por eso te digo, algo similar a lo que está haciendo ahora con él. Cuando comenzás mintiendo, te montás sobre otra mentira y ya no puedes parar. Y ahorita yo, cuando escucho de los Cobos, yo no sé qué es lo que dice. No tengo ni idea si él me está mintiendo o no. Los jugadores, además, tampoco son del todo honesto con lo que pasa. No hubo nunca una explicación sobre qué pasó con Gerson Mayén. Más o menos entendemos qué puede haber pasado. Entendemos qué puede haber pasado con Denis Pineda. Digo, si es por la distancia, Pablo Punget viene de Europa también, desde Islandia. Es decir, no estamos metiendo una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira. Ya no, es decir, ya no se puede creer nada de lo que dicen. Pero es que encima que no tiene él tiene una lógica. Hay otra lógica más general que está más apegada al fútbol moderno, que no va con lo que él expresa. Y si nosotros podemos querer que la selección juegue de una manera, él nunca va a jugar de esa manera. Digo, pero es más fácil, Chelo, si él es el técnico, él es el que manda. Él puede decir simplemente, tiene todo su derecho a decir, no llamo a Pablo a Denis Pineda porque no entra en mi idea de juego. Claro. Está es válido completamente, pero no nos estaría mintiendo. No llamo a Denis Pineda por indisciplina,
Es válido. Porque se quejó en redes sociales. No, porque no se quiso venir para acá. Pero que no nos venga a decir luego acá, no lo llamo porque no tiene minutos en su equipo. Rodolfo Zelaya no ha jugado tampoco en su equipo. Darwin Serena ha jugado muy poco en el Houston Dynamo. Es una mentira sobre otra. Entonces, por eso te digo, es la incongruencia en la que él mismo se mete, que no es necesaria. Pero tú dices que no tiene que ser la lógica de Marcelo ni la lógica de Diego. Tiene que ser la lógica del señor Carlos de los Cobos. No, tiene que ser la lógica de los que están mejor, en mejor momento y que tienen que jugar. Va. Entonces, si tú nos quieres dejar afuera, pues nosotros solo somos comunicadores, sí, tratamos de generar un poco de criterio, de opinión en los aficionados. Esa es nuestra misión. Sí, señor. ¿Ya? Pero no me vengas a decir que no es mi lógica, porque entonces respóndeme, Diego López. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que el señor Carlos de los Cobos dejar afuera uno de los mejores que tiene que estar en la selección porque un equipo le pide que no lo tenga? Explícame esa lógica. Explícasela al televidente. Yo no sé si Alianza le dijo que no. Yo no tengo la prueba de que Alianza le dijo que no. Volvamos a escuchar al señor de los Cobos. Dijo que estaba lesionado Marvin Monterrosa y que Alianza se lo llevó para el partido contra Olimpia de la Copa Premier. Eso lo dice después. En su primera intervención dice, hay un convenio porque Alianza solicitó... No dijo convenio nunca, dijo está hablando la federación con Alianza. Eso fue pero eso lo que hablando, que van a hablar 10 días, ya habían hablado. Pero esa lógica que no nos corresponde, como decía también Chelo, que no estoy de acuerdo, que no podemos quedar exentos. Tú mismo has dicho, el Bluetooth, el equipo de todos, no nos hagas a un lado. Nosotros tenemos todo el derecho de preguntarle al seleccionador cómo es que no está convocado nuestro jugador de mayor categoría hoy. Y que me salga con la excusa que no está jugando en Portugal, pues no vamos a jugar contra Portugal, vamos a jugar contra Monserrate, hay que ganar. Y a Dominicana. ¿Ya? Sí. Que se lo explique a la afición. Tiene derecho. Yo comparto un poco lo que decía, yo entiendo por qué decía Marcelo lo que decía. Y yo coincido en que nosotros podemos tener completo desacuerdo con la convocatoria que ha hecho el técnico, hay cosas realmente incomprensibles y el discurso ha sido manejado de un modo muy errático. Es que todo se quebró, Cristian. Sí, pero espérate. Pero yo quiero que pongamos el ojo en otra situación. El jugador, nosotros vamos a estar un poco confundidos, decía Marcelo, no entiendo de lo que habla de los Cobos. Y sí, de verdad hay momentos en los que yo tampoco entiendo. La lógica, el discurso. Pero va, digamos, no es la única cosa que no entendemos en nuestro deporte y en nuestro país. Pero el jugador de selección debe saber a qué atenerse. Y el jugador, yo estoy seguro que muchos de ellos están igual de confundidos que nosotros. Y no deben entender en qué momento Zelaya dejó de ser el demonio y se convirtió en el salvador del equipo, que tiene la titularidad garantizada. El jugador no se debe explicar por qué Nelson se fue, por qué no está el ruso, más allá de las cosas, qué pasó con Mayen, qué pasó con Juan. ¿Dónde está aquel gringo que vino y metió un gol? Joaquín Rivas. Bueno, ese. No, el jugador debe estar así, mira. ¿Qué pasa aquí? De verdad. Y hoy resulta que Marvin Monterrosa se fue con su equipo. Cuando hay jugadores a los que una decisión de esa misma naturaleza les ha costado que el técnico los haya borrado. El jugador ahorita debe estar muy confundido. Eso es más importante que nosotros estemos confundidos. El jugador ahorita debe estar así como... ¿Cómo puedo yo garantizar que me convoque este hombre? Porque hay compañeros que están jugando muy bien y todos los fines de semana afuera del país y no vienen. Hay otros que están afuera del país sin jugar un minuto y vienen. Hay otros que están aquí en el país en equipos importantes y no vienen. Nadie entiende. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ha pasado en los últimos 30 años, Diego. Porque al final... Como salvadoreños vamos a querer el pájaro picó, como tú dices, estar en ese hexagonal, ¿ya? Sí. Pero las conclusiones, cuando tú no estás trabajando bien, las conclusiones llegarán. Y esa es decir, miren señores, la verdad, merecemos nosotros estar en el hexagonal y no Curazao. No, ya por la calidad de jugadores. Merecemos nosotros estar y no Canadá. No, y para mí, yo quiero estar.
Pero es que es yo quiero Diego, estar y yo, Diego, creo que te, yo creo que Diego, pero es que el si, problema es que no si es querer poner, pero es que si te a vas ver, a poner a hablar Diego, de lo mismo no siempre de la administración Diego, de lo viciado Diego, que está la estructura no siempre gana el que lo, tiene más ganas estoy hablando de lo gana de, el que trabaja para ganar es que Diego la gestión deportiva es cuestionable. Sí, pero yo mira, quiero, yo por los jugadores, por la afición, sí quiero que la afición esté en hexagonal. Diego. Yo no quiero que esté en hexagonal por la administración o por la directiva. Yo sé, está claro que la estructura está viciada, pero por los jugadores. Diego, el equipo no está siendo bien gestionado. Mira, eso está te voy a poner un ejemplo pequeño de la gestión. Hubo un miembro del cuerpo técnico que le comentó a un periodista del gráfico hoy que en realidad el cuerpo técnico se da cuenta que Marvin ya había recibido alta médica hoy. Hoy lunes, hoy cuando ya estaban entrenando. Y cuando quieren ver si lo pueden llamar, él ya va casi que camino a Honduras. Bueno, ¿ves? El mismo padre, es decir, para que veas, es que no están informados, no están es en cierto. Lo que están. O sea, que el Pablo Munguía, que Pablo no le dé su justo seguimiento a uno de los jugadores más importantes. Yo me pregunto, Pablo Punyeda ahora dice, lo declara, ojalá lo podamos escuchar. Declara y dice, no, hasta ahora hablé con Carlos de los Cobos, había tenido un acercamiento con un miembro del cuerpo técnico. Digo, ¿tú, pero... ¿Y tú dijiste que él es el que manda? ¿Quién? Carlos de los Cobos. Él es el técnico, ¿no? El principal. ¿Y entonces por qué no les pide a Marvin? Ey, señores, a mí me vale un pepino esta fecha FIFA y yo quiero mis jugadores. Pero la convocatoria la hizo, en la convocatoria tenía que haber estado. En la convocatoria del... ¿Quién hizo la convocatoria, Diego? Carlos sí, de los pero Cobos. No estaba enterado. ¿Cómo no va a estar enterado si ya estaban negociando para que él no jugara un partido y estuviera listo para el martes? No, no seamos inocentes, Diego. No, pero yo no tengo esa información. Esa yo no la tengo. Hoy, antes del partido fecha FIFA, la única información que tienes, Diego, es que Marvin Monterrosa, tu mejor creativo, no vas a contar porque el equipo lo quiere en Honduras. ¿Quién manda en este fútbol, Diego? Dímelo, ¿quién manda? Si me dices que es de los Cobos. Pero Cobos no puede mandar en el fútbol. Si me dices que. Debe mandar en la selección. De los Cobos en la selección. No, pero en fecha FIFA el técnico es. Sí. Es que sí. Ahora, bueno, este es otro ángulo de la situación. Sí. Que ya luego lo van a enderezar con algunas medias verdades y ya. Pero, no sé, a mí la impresión que me queda un poco. Es que el técnico no está involucrado de lleno en el tema. Creo está que, claro que no está involucrado. Sí, no está involucrado. No está ¿a qué me refiero? A que tiene una distancia, te puedo decir que casi emocional del asunto. Porque una persona que está apasionada por este tema y que entiende la relevancia, la oportunidad que se abre ante dos rivales, uno de ellos de muy poca monta, de congraciarte, y bueno, todo el asunto, güey. Tú quieres tener a tu mejor equipo posible y vas a estar pensando en este partido. O sea, te ganó Dominicana y desde ese momento estás pensando en esta revancha. Man. Yo no veo a esas personas en el actual seleccionador. ¿Por qué Fito no se presentó hoy como todos? Mañana bueno, se va a presentar. Fito, a ver. ¿Y qué? Tenía un partido, sí, compromiso ineludible. Pero te puedo decir algo. Para mí que es una especie de falta de respeto de Fito también, porque él programa una cita con el AFC para hablar sobre la negociación de su contrato, ver si va a quedarse aquí o si lo van a dejar ir a otra liga. Esa reunión la tenía hoy. La pudo haber puesto cualquier otro día. No, la puso hoy. En fecha FIFA. Iba a venir un día tarde. Ahora, ponete a pensar, vuelvo al jugador que desde el principio no estuvo muy de acuerdo con lo de Zelaya, que lo ha habido. Uno de ellos lo hizo público, pero probablemente otros también deben haber pensado, no sé. Y esos jugadores que ya están entrenando van a ver a Zelaya venir mañana tarde, sabiendo además que Zelaya no ha estado jugando. Es lo que te digo, el jugador debe estar ahorita. ¿Qué pasa aquí? Sí. Y si sí, ese jugador sí. Le pregunta al señor de los Cobos, mire, ¿por qué nosotros vinimos y nos presentamos ayer como era la convocatoria? ¿Por qué este viene con privilegios y viene 24 horas después? Mire, que no me salga con que viene de firmar un contrato, nada, porque no ha hecho nada en los últimos dos meses para venir a firmar un contrato cuando tiene que presentarse por obligación. ¿Ya? Sí, señor. Sí, ¿ah? Muy mal, la verdad te digo, ojo,
Yo creo que todo esto que estamos describiendo no significa que creamos que El Salvador no va a sacar los resultados. Si me preguntas a mí, te puedo decir que estoy casi convencido que El Salvador se va a clasificar a la Copa Oro. Y a la Liga A. Creo que puede sacar como mínimo 4 puntos en estos 2 partidos. Yo creo que puede sacar los 6. Si no es que los 6. No, digo, pues a mí no me vendas triunfalismo, que tampoco me siento de... Tampoco. Pero te digo que 4 puntos los sacamos, hasta 6. Es Monserrate, es dominicana. Sí, pero el presupuesto tiene que ser 6. Pero de cara al otro año, que está a la vuelta de la esquina, no estamos preparados para competir con los mejores. No estamos preparados. Y no estoy hablando de Carrillo, no, estoy hablando del manejo del grupo. De eso, estrictamente. Y además creo que el entrenador también debería, luego de que saque esta tarea, también él debería reflexionar y evaluar. A ver, me preguntaste quién... Porque este asunto no está fácil, el otro año es muy intenso. Desde lo deportivo me preguntaste quién va a guiar al equipo. Puede ser Pablo Puñeto o Gilberto Baires, porque los otros van a ser lo mismo, claro, que ha venido será jugando. Uno de ellos dos. Baires, Narciso, ¿cuándo fue la última vez que Baires fue titular con selección? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue la última vez que jugó fue la par de Puñet? Contra Bermudas el año pasado. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cuándo fue la última vez que jugó a la par de Puñet? ¿Quién? ¿Gilberto? ¿Baires? Sí. Creo que nunca. Que jugó a la par de Puñet. Nunca. ¿Para ti, Baires? Yo no le quiero quitar calidad ni lo que es Baires, pero ¿a ti te parece que el fútbol salvadoreño se ve representado por esos dos jugadores? Digo lo de Puget porque ha sido un hombre exitoso en el plano internacional, y es el campeón año, Pablo, con Islandia, es un gran profesional, lo escuchas. Y ojo, yo creo que va a firmar un gran partido, Pablo, no me cabe ninguna duda, pero vuelvo al grupo, es que una selección, está hablando de un grupo, esto es fútbol, el grupo es fundamental. Y hay compañeros de Pablo que esta misma noche están intentando sacarle plática porque en su vida habían compartido con Pablo, el que va a conducir probablemente el equipo el sábado. No tiene esas características, Pablo. Pero Pablo estuvo en el proceso. Yo creo que la pelota va a pasar mucho por Baires, porque al no tener a Mayen y a Marvin, ni a Coca, ni a Diego Coca, que está lesionado, el único que queda como un 10, digamos, ahí, que pueda parar la pelota, que dejar que salga el equipo, ver lo que tu rival te está haciendo. Baires. Pero no va a jugar Baires. Sí, va a jugar Puñet para mí. Yo también creo que va a jugar Pablo. Y que Baires. Yo creo que juega Puñet, Darwin y Narciso. No es 10, hombre. Puñet es un volante mixto, que lo puedes ocupar también por cualquiera de los dos lados. No es el que conduce al equipo. Sí, pero esa es la lógica entonces, general. Si tú no tienes... No, pero ya lo ha hecho Pablo Puñet con selección en esa posición. Si no, no lo va a poner como el 10. Contra Honduras acá, como no el primi, va, creo que jugó de 10, no. El que hace el 2-2, ¿te acordás? Después de gol de Nelson de cabeza. Diego, en lugar de tener a tu mejor 11, por X o Y razón, nuestro fútbol no lo termina de encontrar. Porque ahí la selección debería de ser Denis Pineda, sí. ¿No está? Oscar Serén, sí está. Y Rodolfo Zelaya. Pero no está Rodolfo Zelaya. Y atrás de esos tres... Tienes que tener a alguien que le dé sentido al fútbol. Rodolfo Zelaya hoy. No tienes ni a Marvin. Rodolfo Zelaya hoy. Ni a... No. ¿Cómo? Rodolfo Zelaya hoy. No. ¿A quién pones de 9? No, es que yo primero quiero ver en qué condiciones viene Rodolfo. No, por eso, pero. Aquí, o sea, imagínate que. ¿Te acordás cómo se. Pero imagínate. Estaba ver, Rodolfo Zelaya. Pero imagínate. Cuando se fue. Imagina, tú dijiste un comentario aquí que lo habías visto gordo. Imagínate. ¿Cómo lo espera? ¿Cómo espera verlo hoy? A ver, imagínate el problema del señor de los Cobos. Que tiene que poner a un jugador que no está en ritmo de fútbol y que tiene 30 libras de más, pero que le hace más goles que cualquier otro que haya visto. Es que ese es el problema que no queremos nosotros evaluar. ¿Ya? Él buscó y insistió en algún momento con él. Sí. No encontró la fórmula. ¿Ya? Llegó a un momento donde le dice la gente que manda, o que quiso mandar eso, le dice, hey señor, no hay gol. ¿Qué hacemos? Tan bombero. Aquí está este. Ah, no, porque mirá que ese tema no puede venir. Ey, no hay otro camino. No tienen un 9 en El Salvador que pueda representar con cierto nivel y categoría a la selección nacional. Tenemos que estar ahorita con Fito, que de punta metió poco y ahí va a ir metiendo golitos para llegar. Entonces el Zelaya va a ser titular todo el otro año. Bueno, tiene que encontrar ritmo. Sí, claro. Ojalá encuentre ritmo. No, que aunque no lo encuentre, es que se la haya, ya le da igual. Si no regresa si Bonilla. Es titular, siempre. Si no regresa Bonilla, él va a ser titular. Entonces, se la haya va a ser titular siempre. Sí. A ver. Decime si eso no es una burla para todos nuestros futbolistas. ¿Pero por qué una burla? Porque a Zelaya, que no ha jugado un minuto de fútbol,
los últimos dos meses, el técnico ya dijo que va a titular mañana. De hecho, se la haya jugado ya, más ya hizo, minutos ya, en selección ya en 2019 marcó, que en sus clubes. Y con él ya perdimos también. E hizo un partido nefasto en Dominicana. Sí, pero déjalo. Varios han hecho partidos bastante sí, mal. Pero hay varios que tienen ritmo de competencia. Y ojo, y aún así han oíme, hecho oíme, oíme, y hay varios que los pueden sentar, además. Y aparte, y mira, yo en esto no cedo, porque no es que se trate de Celaya o no Celaya. Pero a mí nunca me ha parecido que a un jugador le estés haciendo un servicio regalándole la titularidad. Y a Celaya se le están regalando la titularidad. No quiero yo imaginarme que Celaya se vaya a lesionar y entonces ahí, ¿qué vamos a decir? Pero ha sido una costumbre muy salvadoreña, Diego. Pero esa, pero nuestra máxima. Si el técnico sabe que no hay delantero, nuestra máxima ha tenido tiempo para preparar un camino y no, lo ha hecho. No lo ha hecho. No, no ha trabajado. Nuestra máxima figura en la historia de nuestro fútbol. Cuando llegó a clubes donde había alguien que mandaba, no pudo entrar con la mayor calidad, jugando a la par del mismo Diego Armando Maradona, al que tanto admiras, ¿sí? Jugando a la par, pero llegaba a equipo donde más. Entonces, nosotros no. ¿Nosotros qué hicimos? Consentirle siempre. ¿Ah? Sí, señor. Y esa es nuestra historia. Y después fue con otros, que no quiero mencionar. ¿Ya? Que también había titulares inamovibles. ¿Por qué Milovan Yorich causó revolución en el fútbol salvadoreño? No era porque era un técnico extraordinario, europeo. Era más preparador físico, pero era un hombre que vino a imponer una disciplina al jugador. Hablemos de esa disciplina. Pausa. Se acabó. Ya. Ya volvemos.